Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Alguien me comentaba que a ver si hacía un vídeo hablando sobre cómo quitar naturalmente las durezas, las asperezas, los callos de los pies principalmente, aunque si por vuestro trabajo y demás tenéis la mano en, bueno, en ese estado, lo podéis usar igualmente. Eh, vamos a dar eso, unos truquillos fáciles y rápidos. En primer lugar, hay que señalar que si tenéis tendencia, sois propenso a que os salgan eso, durezas, perezas y demás. Lo mejor es <laughs> y sea eso, a que se coman las durezas los pececillos en el río, en el mar y demás. Pero al margen de eso ya digo, pues principalmente hay que bañarse. Los pies, hay que darse unos baños al margen de que os duchéis diariamente y demás, bañarse, darse baños en los pies. Si le podéis echar un poquito de bicarbonato, una boquita, un poquito de vinagre macerado, si le echéis macerado, por ejemplo, de romero, va perfectamente, y un poquito de sal. Y si en vez de eso es el agua de mar, pues muchísimo mejor. Ya digo que unos baños diarios. Y si cogéis, por ejemplo, un puñadito de bicarbonato y os dais unos masajes en el mismo agua, os dais unos masajes donde tengáis las durezas, eso va a ir ayudando principalmente quizá a que no vayan creciendo más y a ir reblandeciendo un poco los que ya tenéis. Pero ya digo, luego en seco. Es recomendable, por ejemplo, con unos papeles de estos que hay como unas lijas finitas que son esfoliantes. Si utilizáis al daros en esa dureza, ya digo en seco, por ejemplo, un poquito de bicarbonato, incluso una harina hecha a base de plantas secas, por ejemplo, romero seco y ¿eh? una harina, pues con esa harina, por ejemplo, con cáscara de aguacate, que también va bien a eso, podéis hacer una harina y al margen de daros con estos papeles o con piedra pómez. O sea, podéis utilizar cualquiera de las dos cosas, pues le podéis ir dando, digamos, limando poco a poco a esas durezas. Y el truco definitivo, o sea, el que más funciona y es más fácil de que ya tenéis la crema es pues eso, con la crema mágica de Macapeta. Ahora os dejo ahí el enlace, es una crema, una pomada. Por ahí tengo el vídeo, ya digo, en el canal, ahora dejo el enlace con cera de abeja virgen, o sea, cera de abeja buena, aceite de oliva y eso, el aceite de oliva macerado con distintas plantas, por ejemplo, la prima y demás. Ya os digo, ahora os dejo el enlace y si queréis ver el vídeo de, de la crema, para no hacer muy largo el vídeo, ya os digo que lo principal es la crema aceite de oliva cera de abeja y plantas maceradas en, en el mismo ese es todo revolverlo por decirlo de alguna manera en caliente y ya está esos son tres puntos que os van a ayudar a desaparecer las durezas totalmente o sea vaya a tener los pies más suaves con una malva como luego se suele decir y bueno un poco muchachos eh, ya os digo también recordaros que ahí tenéis Macapeta Música. Quizá este fin de semana subamos la, el sexto, el séptimo videoclip de eso, del álbum, de la maqueta. Ese hilo que nos une. Y bueno, también, pues ya sabéis, aquí en el canal pues tenéis distintas listas de reproducción, cada uno con un tema, un árbol pues, de remedios y plantas, las propiedades de las plantas y lo que pueden hacer por nosotros, cultivos caseros. Conciencia, filosofía, misterios, de todo un poquillo, muchachos, ya sabéis, estáis invitados y como siempre os suelo decir, ya hemos echado un ratillo y que somos uno y que soy otro tú.